11M. Hay fechas que quedan grabadas a fuego en el alma de un pueblo. Son esas situaciones de las que hablas con otros y recuerdas exactamente dónde estabas cuando ocurrió, qué hiciste entonces y cómo lo viviste. Son momentos que todos tenemos en la vida, que de algún modo se convierten en una parte imborrable de nuestra historia personal y de nuestra historia colectiva. Algunos de estos momentos son positivos y muy especiales, otros son dramáticos y traen a nosotros heridas y traumas colectivos. Solo recordarlos nos provoca estremecimiento, pero unos y otros momentos son parte de nuestras vidas y de la vida de nuestra ciudad. Eso es lo que precisamente nos provoca esta jornada, este 11 de marzo del 24. Estoy casi seguro de que la mayoría de nosotros recordamos cómo amanecimos aquel trágico jueves de hace 20 años. Recordamos bien dónde estábamos cuando tuvimos noticia de los atentados y cómo vivimos las primeras horas, a quién llamamos y quién nos llamó, y las jornadas inciertas que se abrieron después. En plena hora punta, la sucesión de explosiones en 4 trenes dejaba 192 personas fallecidas, asesinadas por la violencia terrorista, y un número elevadísimo de heridos. No son números, no. No son estadísticas, no. Son vidas humanas que quedaron sesgadas de golpe, individuales, singularísimas, únicas, irrepetibles, todas especiales. Los fallecidos eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Eran esposos, padres, madres, hermanas, hijos e hijas, amigos, vecinas, compañeros de clase o de trabajo. La muerte, cruel, prematura y violenta, se adelantó. Víctimas fueron los que fallecieron. Víctimas también, los miles de heridos, muchos de ellos con secuelas que los acompañan para siempre. Y víctimas son también quienes se quedaron aquí, con un vacío imposible de llenar. Como bien sabéis, muchos, algunas de estas víctimas, familiares y amigos, estáis hoy aquí. Otros están dispersos por muchos lugares. A todos queremos ofreceros hoy el abrazo sentido y cariñoso también de la Iglesia. El deseo de que vuestras heridas vayan pudiendo cicatrizar con consuelo, abrazos, medidas institucionales de apoyo efectivo y la promesa esperanzada de nuestro Dios de que la muerte no tiene la última palabra. Hoy tenemos, de una forma especial en esta mañana, la necesidad de juntarnos para recordar. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús invita a los discípulos a seguir haciendo memoria suya. Y es que cada Eucaristía que celebramos es memoria de vida entregada. Cada Eucaristía es una memoria de la vida de Jesús, también truncada a destiempo, trágica y cruelmente. Y cada misa, cada Eucaristía, también es memoria de nuestra vida. Quisiera hoy unir ambos recuerdos, el recuerdo de nuestra historia dolorida y el recuerdo de la vida entregada de Jesús. Hacer memoria es importante. Recordar es un deber. Recordar es un valor y también una necesidad. Recordar es un deber porque se lo debemos a los que ya no están. Y nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad.
Debemos recordar a las víctimas que siguen vivas en nuestra memoria y pedir para ellas el abrazo de Dios. Pero recordar también es un valor para buscar la verdad y reaprender a vivir. Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. La mirada al pasado no ha de ser una mirada que se quede atrapada por la dureza inexorable de los hechos. Tampoco debe ser una mirada interesada al servicio de la ideología. Si miramos al pasado, es para aprender de nuestros errores, para no volver a repetirlos y para poner en valor nuestros aciertos y logros, para cuidarlos como el bien delicado que son. Y la mirada sí es un deber y es un valor, también es una necesidad. Necesitamos poner nombre a las cosas. Necesitamos hacer una lectura que nos ayude a procesar esto que hemos vivido. La memoria hace presente lo de otro modo ausente. Esa lectura pide tiempo y serenidad para tener perspectiva. En algún punto del camino necesitamos poner nombre a esto que nos ha pasado. Por eso es tan especial este momento, porque parece que 20 años ya permiten intentar tener esta perspectiva. Estos días se multiplican las miradas, interpretaciones, análisis, recuerdos desde todo tipo de tribunas. Hay miradas políticas, culturales, mediáticas, hasta miradas polémicas. Permitidme que desde aquí, desde esta catedral, hagamos una memoria también creyente, dolorida y agradecida, pero creyente. Me parece que también es necesaria. Es más, pienso que esta mirada es válida no solo para quienes comparten la misma fe. Muchos de sus elementos forman parte del propio ser humano y de nuestra necesidad de comprendernos y encontrar sentido a esto que nos pasa. Por eso me gustaría invitaros a todos, creyentes y no creyentes, a sumaros conmigo a esta lectura. Nosotros somos hoy, como nos decía San Pablo, los que nos reconocemos apurados, pero no desesperados. Los que nos encontramos a veces confundidos, pero no desnortados. Cansados, pero no dispuestos a rendirnos. No lo comprendemos todo, pero aún así somos capaces de seguir confiando y creyendo. De la primera y de la mirada creyente, lo primero que brota es una acción de gracias. Sí, evidentemente no se trata de dar gracias por lo que ocurrió. Damos gracias porque a la luz de la tragedia comprendemos y caemos en la cuenta aún más del valor de la vida, de tanta bendición que a menudo damos por sentada y nos pasa desapercibida. Damos gracias por el amor que nos unió y nos une a nuestros seres queridos, por sus vidas, por la huella que dejaron en nosotros. Damos gracias por la seguridad que casi siempre experimentamos sin darnos cuenta en nuestro mundo, por los días rutinarios en los que los problemas se resuelven de modo más o menos cordial. Y también por vosotros, los que, de modo a menudo anónimo, gastáis vuestra vida para que otros vivamos en paz. Hay mucha luz en medio de las sombras. Existen muchas personas concretas con corazón generoso capaz de dar la vida por causas nobles. Es necesario aprender a percibirlas y arrimarnos a ellas para no deambular sumidos en la penumbra. Lo segundo que brota es una petición de perdón, una vez más y especialmente en este tiempo. Perdón porque en un mundo como el nuestro, en el que el ser humano es capaz de tanta belleza y posibilidades, es también capaz de sembrar tanto dolor y destrucción. El terrorismo,
El recurso a la violencia es una forma equivocada y llamada a fracasar para afrontar cualquier conflicto. Es una forma indecente e inhumana. Las víctimas de ayer nos recuerdan a las que en nuestros días, en tantos lugares y contextos, sufren el azote de la violencia, de la guerra, del terror y de la sinrazón. Perdón, Señor, por no ser capaces de buscar la justicia desde la concordia, desde el diálogo y desde el respeto. Perdón por tantas situaciones en las que vidas humanas se convierten tan solo en piezas prescindibles de un juego de egoísmos. Perdón, Señor, por no saber decir basta y no poner los medios para que algo así no se repita. Perdón por las veces en que cada uno de nosotros olvida la fraternidad y convierte al diferente en enemigo. Y lo tercero que nos surge es un compromiso por convertirnos. Coincide esta celebración en el tiempo de Cuaresma, que para los creyentes es un tiempo especial para cambiar el corazón. Algunas veces, conversión es cambiar de rumbo y modificar los hábitos del corazón. Pasar de la violencia a la paz, del odio al amor, de la descalificación a la misericordia, de la distancia a la convivencia amable. Pero también la conversión es crecimiento, porque nos podemos instalar en lo fácil, lo leve y pactar con lo incómodo, y no basta. Necesitamos crecer en humanidad, sí. Crecer en humanidad. No basta una política de vuelo rasante y mirada interesada. Nos hace falta, con urgencia, el verdadero diálogo de quien está dispuesto a escuchar y hablar. En este orden, no es suficiente una liviana preocupación por el bien común. Hace falta abrirnos juntos, unos y otros, a los problemas, las angustias y las heridas de las personas, para que la voluntad de atenderlas derribe cualquier obstáculo y cualquier barrera. No basta un vago deseo de justicia, hay que empeñarse en trabajar por ella. No basta cualquier emotivismo pasajero, necesitamos el amor, que es capaz de compasión y de jugárnosla por el otro. Esto y no otra cosa es lo que hizo Jesucristo, cuya memoria celebramos en la Eucaristía. Por eso nos tomamos muy en serio su pasión por la verdad, su compromiso por el mundo y por el ser humano, hasta dar la vida por cada uno. Lo último que quisiera deciros hoy es que la mirada al pasado no debe ser una mirada que se quede atrapada en él. Mirar al pasado nos compromete con el futuro, y eso es lo que llamamos esperanza. La memoria que estamos compartiendo hoy nos hace vibrar con una doble esperanza que os invito a poner en juego. La esperanza de que la gente de paz tendrá más fuerza que la gente violenta, siempre. Esta es la paradójica fuerza que se realiza en la debilidad. Que el amor al prójimo tendrá más fuerza que la indiferencia y el desprecio. Que la justicia, entrelazada con la misericordia, sí, se acabará imponiendo. Y la esperanza se basa no solo en esta historia de Texas abajo, es una virtud teologal. Por eso también y sobre todo, hoy sacamos la esperanza en que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo es la víctima que plantó cara al pecado y a la muerte, que completamente inocente fue condenado por los poderes injustos y terminó ejecutado, crucificado por la cerrazón de los corazones de piedra. Sin embargo, el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Jesús fue resucitado y en él, resucitaremos todos. Quien resucitó al Señor Jesús, dice Pablo, nos resucitará a nosotros con Jesús y nos llevará con vosotros a su presencia. La última palabra
la tendrá siempre la vida. La última victoria no es el mal. La última victoria no es el pecado ni la muerte. Es de Dios, que es amor. Siempre el amor que vence y acoge a cada una de las víctimas. Este, queridos amigos, es el tesoro precioso que portamos en vasijas de barro y que hoy, este 11M, os queremos transmitir. Esto es lo que hemos dicho en el Salmo. Los que esperan en el Señor jamás quedan defraudados. Termino dirigiéndome a cada uno de quienes hoy queréis compartir este momento. A los creyentes, os pido que demos testimonio de una esperanza firme. A todas las gentes de Madrid, os invito a cuidarnos, a que seamos conscientes del regalo que somos unos para otros y que cuidemos amablemente de cuanto sostenemos. A las autoridades y a las personas que estáis en este momento en puestos de responsabilidad, no dejéis de tomar en serio vuestras propias palabras al servicio del bien común. Convertidlas en herramienta activa de paz, de justicia, de concordia y de convivencia. Y a las víctimas y a sus familias, queridos amigos, dejaros encontrar por Dios. Él os regalará el consuelo, la sanación y la luz. Contad siempre de su parte con nuestro abrazo cariñoso y esperanzado. En manos de Santa María de la Almudena, Madre de todos, ponemos hoy nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestros dolores y el recuerdo de los nuestros. Amén.